Esta película británica de 2015, dirigida por Sarah Gabron, se centra en el movimiento sufragista británico de principios del siglo XX y la lucha de las mujeres por obtener el derecho al voto. La trama sigue a Maud Watts, una joven trabajadora londinense que lleva una vida difícil, marcada por la explotación laboral y las condiciones de trabajo abusivas. You work at the laundry? Part-time from when I was 7, full-time from when I was 12. We meet Mondays and Thursdays if you're interested. Un día, accidentalmente se ve envuelta en una manifestación sufragista que la motiva a involucrarse en la lucha por los derechos de las mujeres, encontrándose en este camino una fuerte resistencia de su esposo, su comunidad, así como de la policía, pues si algo caracterizó a este movimiento fueron las tácticas de protestas radicales para llamar la atención sobre su causa. We break windows. We burn things. Sobre la valiente lucha de las mujeres por la igualdad de derechos, del feminismo y los derechos civiles, nos hablará la maestra Angélica de la Peña Gómez. No le cambies, ya inicia Cultura al Derecho. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Cultura al Derecho. Mi nombre es Diego Guerrero y el día de hoy tenemos una invitada muy especial, una mujer comprometida con la defensa de los derechos de las mujeres, comprometida con la democracia y que desde las diversas trincheras en las que ha estado siempre ha sido promotora de defender los derechos y sobre todo a las víctimas, que eso es un tema muy, muy importante. Y para ello me acompaña precisamente la maestra Angélica de la Peña, quien es fundadora de la Asociación Civil Mujeres en la Lucha por la Democracia. Angélica, bienvenida a este programa Cultura al Derecho. Muchas gracias, querido Diego. Doctor Guerrero, gracias por invitarme. Estoy feliz de estar aquí contigo. A mí me encanta porque además desde que la conozco se generó esta inercia de platicar de diversos temas y cuando tuve la oportunidad de invitarte y que nos hables sobre esta película que es Las Sufragistas, que nos habla principalmente del papel de las mujeres en la política y qué mejor que tú para que nos platiques sobre esta película. ¿Por qué la elegiste? Cuéntanos. Bueno, esa es una de mis películas favoritas, tengo varias, pero esa me gusta mucho porque creo que la directora integró un guión que refleja la problemática que las mujeres vivían a principios del siglo pasado en Inglaterra, particularmente en Londres, y que formaron parte y fueron integrando a otras mujeres comunes y corrientes, sin que la principal figura de las sufragistas del movimiento fuera la protagónica, si se inscribe en una mujer que refleja cómo sobrevivían su situación las mujeres que empezaban a laborar, la discriminación en la que se encontraban, la falta de educación, su relación familiar, cómo sufre hostigamiento y cómo de repente se involucra por un incidente en el que ella participa, que es el pie realmente de la película, cuando este gran movimiento feminista por el sufragio, por el voto de las mujeres, emprende una de las acciones radicales en ese momento, que es encontrarse en medio de una trifulca donde llegan mujeres a quebrar con piedras todos los escaparates de los comercios, ¿no? A romper vidrios. En esta película, ¿cuál es el papel de las sufragistas? Y también me gustaría relacionarla con México. ¿Cómo de pronto empezamos a ver este papel de las mujeres en diversas partes del mundo que han... Porque los derechos feministas no han sido de generación espontánea. Han sido resultado de luchas constantes de las mujeres. Pensarlo en la película, pero también trayéndolo a México. Sí, me parece que hay dos fenómenos importantes, Diego, que creo que es importante visualizar. Sí. Y que la película Las Sufragistas lo pone muy bien. Son dos grandes movimientos. El movimiento por el voto, por el derecho al voto, porque las mujeres voten, porque sean consideradas en las elecciones, en la definición de quiénes deben ser sus representantes, como un derecho fundamental. Y por el otro lado, el otro movimiento que es el de que se empieza a fraguar, que es el de los derechos laborales. Claro. Las mujeres pobres que empiezan a realizar una serie de trabajos como obreras, pero con un deterioro en su trabajo, en las condiciones de trabajo, ganando mucho menos que los hombres, trabajando mucho más que los hombres y enfrentando la bronca del descuido de su familia, de todas las edades, pequeños, no importara. Entonces, y además el acoso no solamente laboral, sino también el acoso sexual, que se evidencia muy bien en la película Las Sufragistas. Entonces, estos dos grandes movimientos
que también se vivieron en Estados Unidos y que dio como origen esta gran marcha por que después dio como origen conmemorar el 8 de marzo a partir de que Clara Zetkin lo propuso en esa primera conferencia internacional socialista, y que a partir de entonces cada 8 de marzo las organizaciones de la sociedad civil y sobre todo el movimiento feminista venía conmemorando como la fecha emblemática para seguir insistiendo en evidenciar la opresión de las mujeres y la falta de reconocimiento de todos sus derechos, todos, entre ellos por supuesto la exigibilidad de los derechos a votar. México, a tu pregunta, bueno, en México en 1916, es decir, 3 años después de la ubicación, digamos, de el guión de la película de las sufragistas, se realiza en Yucatán el Congreso Feminista, el primer Congreso Feminista, y también uno de los asuntos más importantes que deciden las mujeres reunidas en Mérida es el derecho al voto, pero no solamente. Es muy importante, y lo recuerdo con mucha atención, 1916, Diego, el derecho al voto, pero también el derecho de las mujeres a tener un trabajo con salario igual, el derecho a tener los espacios para atender a su familia, el tener espacios antes del parto y después del parto. Fueron muy importantes esas propuestas programáticas de exigibilidad de derechos de las mujeres, que por cierto se toman en nuestra Constitución de 1917. La Constitución de 1917, propuesta por Carranza, en todo el marco jurídico, solamente en el tema que tiene que ver con trabajo y previsión social, está inscrito el que las mujeres tienen derecho a recibir el mismo salario por trabajo igual respecto a los hombres. Y luego enuncia que las mujeres están embarazadas, pueden tener un tiempo antes de el embarazo de descanso y después de que nace su criatura. Y por supuesto también establece 2 espacios durante su labor cuando se incorporan para poder amamantar a sus hijas y sus hijos. Desde la Constitución de 1917. ¿Qué pasa? Bueno, pues Carranza tuvo a feministas muy connotadas como Elvia Carrillo Puerto de asesoras. Y entonces se refleja esa parte, la pluma, no todo, no todo, pero esa parte únicamente se reconoce en la Constitución, todo lo demás la Constitución, sí, durante muchísimos años y en todas las reformas que se emprendieron, francamente, siempre tuvo un contenido, un enfoque masculino, lenguaje masculino, no existían las mujeres, hasta que se vino la discusión para modificar el artículo 41 e incorporar explícitamente que las mujeres tienen derecho al voto y a ser votadas. Me surgen 2 temas aquí, estamos hablando de 1913, en muchos contextos que podríamos pensar que en el siglo XXI, en el 2023, ya no suceden. Es decir, quisiéramos imaginar que todo eso de 1913, hay un tema de igualdad salarial, hay un tema de igualdad de oportunidades, ya no hay violencia por razón de género contra las mujeres. Es decir, todo eso lo seguimos viviendo en el 2023. Es decir, se vuelve muy contemporánea esta película en la forma de visibilizar contextos que se siguen viviendo a tantos años. ¿Cuál ha sido la evolución y los avances que hemos tenido en el reconocimiento de los derechos de las mujeres? Bueno, esa es una pregunta muy interesante porque México está considerado en el ámbito internacional como uno de los primeros países, ocupa un lugar muy importante, segundo o el tercer lugar a nivel internacional en el reconocimiento de la igualdad sustantiva, sobre todo en el ámbito legislativo. Se reconoce que México ha avanzado en incluir la paridad como un mecanismo de la igualdad sustantiva para que hombres y mujeres estén en los espacios de candidaturas, en los espacios legislativos, pero también en los espacios del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial y organismos autónomos integrados de manera paritaria. México está reconocido en que ha avanzado en esos reconocimientos. Ha avanzado también en el marco jurídico para evidenciar con toda puntualidad que la violencia contra las mujeres violenta los derechos humanos. Es un
problema inscrito en una grave violación a sus derechos humanos, reconoce que esa discriminación se infringe contra las mujeres por ser mujeres y además establece los tipos y modalidades de esa violencia contra las mujeres en razón de su sexo. Uh-huh. Entonces, creo que en ese aspecto México ha avanzado mucho. ¿Cuál es el problema? Pues el problema que tenemos no solamente en estas leyes, que México necesita que estas leyes no sean letra muerta, claro, que sean respetadas, que se apliquen, que haya las instituciones, los mecanismos que garanticen que la ley se aplica y si no se aplica también haya los mecanismos para sancionar, para tomar medidas cuando no se está cumpliendo con la ley. ¿Cómo explicas, teniendo una ley tan importante como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que armoniza la Convención Belén do Pará y armoniza también la CEDAW, y siguen sin aplicarse? Claro. ¿Cómo explicas que México ha avanzado de un sistema inquisitorio a un sistema de debido proceso legal? Cambiamos todo el sistema de justicia penal hacia un sistema de justicia penal acusatorio y tengas casos uh-huh. que tienen años, mujeres exigiendo justicia y no hay una justicia expedita pronta que pueda protegerlas. Vamos a tener que ir a un corte, pero me quedo también con una reflexión en el sentido de hablar a las leyes, en pensar en la Constitución, de mujeres que participaron. ¿Dónde está visibilizado el papel de las mujeres frente a la legislación, frente a la hora? En este contexto, ¿cómo las llegamos a visibilizar? Y además un reconocimiento a casos como cuando fuiste legisladora, senadora de la República, todas estas leyes en las cuales participaste y nos dan ahorita un sustento jurídico, pero como bien lo mencionaba, se requieren también otros cambios estructurales mucho más amplios. Pero vamos a tener que ir a un corte, no se vayan. Regresamos, estamos en Cultura del Derecho. Sufragista nació en la mitad del siglo XIX. Este no llegó a ser solo un movimiento estrictamente político al tratar de reclamar el derecho al voto para las mujeres, sino que también tuvo un gran impacto en la época al cuestionar el orden social, cultural, económico y moral. Fue una lucha ejercida por mujeres fuertes y determinadas que querían hacer escuchar sus voces, a pesar de la opresión y los castigos por parte de las autoridades, pues ellas estaban dispuestas a todo, inclusive a dar su vida con tal de conseguir un cambio significativo en la sociedad. Gracias a ello, la historia y el rol de las mujeres dentro de la sociedad fueron cambiando, logrando así que en 1918 el voto se le concedió a ciertas mujeres mayores de 30 años. En 1925 la ley reconoció los derechos de las madres sobre sus hijos y finalmente, en 1928, las mujeres lograron tener ecuanimidad en el sistema de votación. Definitivamente, este movimiento fue el suceso que marcó y transformó la historia, por la valentía y el esfuerzo de las sufragistas, quienes fueron punto de partida e inspiración para que hoy en día muchas otras mujeres contemos con la libertad de ejercer nuestros derechos. Estamos de regreso en Cultura del Derecho, platicando con la maestra Angélica de la Peña sobre esta película de las sufragistas. Y bueno, ya en el bloque anterior yo decía, hacíamos esta reflexión de imaginar la pluma de las legisladoras, de imaginar a veces, pensamos en este voto pasivo que tiene en un momento determinado el reconocimiento del derecho a votar, pero también a ser votadas. Claro. Y en este momento, el papel que juegan las mujeres en el poder legislativo, en la pluma de legislar, y sobre todo, aprovechando que te tenemos aquí, que fuiste una legisladora muy, muy activa en muchas de las leyes que actualmente tenemos y que impulsaron y reconocieron los derechos de las mujeres. Sí, bueno, ese fue el gran reto, sobre todo en la segunda mitad, los últimos 25 años del siglo uh-huh. pasado, porque hay otra muy importante reforma del artículo 4 constitucional, después del reconocimiento del derecho al voto y a ser votadas, que es la igualdad, uh-huh. la igualdad jurídica entre el hombre y la mujer, de 1974-75. Entonces, tienes un marco jurídico en donde primero se te reconoce, en el 48 se reconoce uh-huh. Para aplicarse en la elección del 53-54, se reconoce el derecho al voto, uh-huh.
Bueno, mucho antes del 48, en la época de Lázaro Cárdenas, ya estaba la reforma y la guardó. Uh-huh. No la publicó en el Diario Oficial de la Federación, habiendo sido aprobada por el Congreso Permanente, la guardó porque alguien le dijo, no, las mujeres no deben votar porque van a votar por la derecha, van a ser manipuladas por la Iglesia Católica. Y entonces la guardó. Pero qué curioso, con el presidente más conservador, así se catalogaba Ruiz Cortines, finalmente él reinicia otra vez el proceso, uh-huh, para reformar la Constitución y lo publica en el Diario Oficial de la Federación, el derecho al votar y el derecho a ser votadas. Luego, en 1975, la igualdad jurídica del hombre y la mujer, bueno, pues ya parecía que la ley simplemente había que acatarse para que las mujeres también no solamente votaran, sino también fueran votadas en las elecciones. Eso no pasa sino hasta finales del siglo pasado, en donde la ley electoral, a partir de un organismo autónomo, que hay que decirlo, todos los procesos se dan, ¿sí?, de democratización en el país, y allí estamos inscritas también las mujeres, exigiendo nuestros derechos políticos y nuestros derechos electorales. Entonces pasamos de la recomendación a que los partidos políticos tuvieran una cuota mínima de mujeres, ¿sí?, poco a poco elevando la cuota hasta llegar al 40-60 con la gran sentencia 12-624 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que obligó a los partidos al 40% mínimo, pero además llevar a fórmulas mujeres y mujeres, propietarias y suplentes. Y, por supuesto, también no ponerlas en cualquier distrito perdedor, claro, sino darles opciones a que ganen. La presencia de mujeres en los congresos y particularmente en las cámaras del Congreso de la Unión permitió la discusión, y ahí estamos nosotras, discutiendo todas estas reformas que permitieron lograr concretar el derecho, sí, a ser votadas de las mujeres a partir de que inscribimos la paridad como principio fundamental en la Constitución. Tú recordarás un importante paquete de reformas inscritas en lo que se conoce como la paridad en todo, uh-huh, y que ha llevado a que tengamos ahorita prácticamente en todos los congresos locales y en las cámaras del Congreso, sí, de la Unión, pues paridad en la integración de hombres y mujeres. Uh-huh. ¿Qué falta? Sigo insistiendo. Falta que quienes transiten a estos espacios de poder, particularmente las mujeres, uh-huh, porque llegaron por la lucha que dimos otras, se comprometan con los derechos de las mujeres. Claro. Porque representan a las mujeres. Ese es el momento en el que estamos ahora. Mujeres llegan, tienen que llegar. Sin duda deben estar ahí, pero deben trabajar también a favor de los derechos de las mujeres. Porque el Estado de Derechos de las mujeres todavía sigue estando pendiente de construirlo. En esta película también vemos estas reacciones que tienen las mujeres, incluso de poner incluso una bomba en la casa del ministro de Hacienda. Sí. Estas acciones que parecerían como muy reactivas, de alguna manera, incluso radicales, más bien sería la palabra. Sí. Pero de pronto vemos que son formas también de visibilizar la violencia que se vive contra las mujeres para que de alguna manera se reconozcan, porque quizás si tocan la puerta y dicen, hey, aquí estamos, no se notan tanto. A este tipo de movimientos, a veces podemos verlos radicales, pero son una forma de visibilizar el contexto. Me gustaría platicar sobre esto y aprovechando también un tema que es muy importante en la actualidad, la violencia por razón de género contra las mujeres, ¿no? Y sobre todo la violencia política por razón de género contra las mujeres, que además se suscita, se vive viendo y constantemente vemos noticias que están muy presentes en torno a esto, ¿no? Lo que nos ha enseñado la historia del movimiento feminista es que no es el movimiento un bloque monolítico. En el movimiento feminista ha habido discusiones, incluso confrontaciones. Hoy mismo tenemos confrontaciones. No todas pensamos igual. El feminismo de la diferencia, el feminismo de la igualdad, u otros feminismos que de repente se manifiestan en las calles, esta cuarta ola, hay una discusión permanente desde el origen y tiene que darse, porque uh-huh, el feminismo vindica el pensamiento crítico, la libertad de expresión, uh-huh, la libertad de pensamiento, la discusión que permita debatir las ideas, debatir cuáles son las acciones que uh-huh, se deben emprender para buscar determinado objetivo. Uh-huh.
Yo creo que en ese sentido la película nos enseña, no habla de la otra parte, medio visualiza sí. que hay otra parte de en otro movimiento feminista que está en contra de acciones radicales y que prefiere efectivamente llegar y tocar la puerta de los entonces quienes tenían que tomar las decisiones. Por cierto, las decisiones se toman después, prácticamente a punto, ella no logra ver la dirigente importante, Emily no puede ver finalmente su gran lucha porque muere un poco antes de que en Inglaterra, en 1928, se reconoce el voto de las mujeres. En el caso de México, hemos hecho muchas leyes. Mira, cuando discutimos la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, que no es muy vieja, tiene apenas algunos años, pensamos que con inscribir la modalidad de violencia institucional estábamos resolviendo lo que después sobrevivimos. La incorporación de las mujeres en los espacios de poder, en las candidaturas, en la aspiración de las mujeres a concretar, estar en los espacios de decisión, llevó a otro tipo de situaciones muy oprobiosas. Formas, tipos de violencia, de presiones, de amenazas. Recordemos cómo a las mujeres, por cumplir con la cuota, se inscribían como propietarias, pero los propios partidos tenían a los hombres como suplentes, las hacían renunciar para que estuvieran los hombres. Todo este tipo de situaciones de simulación para darle la vuelta a este derecho fundamental que fuimos poco a poco logrando y concretando. Yo creo que la violencia política, como se configura esta nueva modalidad inscrita ya en el marco jurídico de nuestro país, la violencia política contra las mujeres por su razón de género, la violencia política, por desgracia, la sobrevivimos de muchas maneras. Yo creo que los ámbitos donde más repercusiones tiene por la misma situación de exclusiones en los ámbitos de los distritos que están más lejanos, en estados en donde todavía la situación es más complicada porque sigue prevaleciendo sistemas normativos que excluyen a las mujeres, en los municipios. Hay hechos muy deleznables en donde a candidatas las han amenazado, algunas las han asesinado, presidentas municipales que las han estado presionando para que renuncien al encargo, y muchas situaciones que necesitamos que vayan desapareciendo. Pero ¿cuándo vamos a ponerles un alto? Cuando se aplique la ley. Sin embargo, el Estado tiene una responsabilidad. Esa es la parte con la que yo quiero terminar. El que no haya las dificultades que siguen prevaleciendo para garantizar los preceptos que ya son constitucionales, que nos obligan también varias convenciones que México ha aprobado, enfrentan una situación que tiene un nombre y un apellido. Se llama Estado mexicano. Quienes están al frente del Estado no asumen su responsabilidad, siguen estando en falta. No es solamente con una buena voluntad. Necesitamos que las instituciones no sigan desapareciendo. Me parece que el reto del próximo gobierno es restituir las instituciones, fortalecer las instituciones que hemos creado y que hoy están debilitadas y que están a punto de desaparecer, para que puedan aplicar la ley, para que puedan aplicar el Estado de Derecho. Ese creo que sería el último mensaje que yo podría dar. Angélica, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Cultura del Derecho. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Y gracias a ustedes por acompañarnos en una emisión más de Cultura del Derecho los martes. Los martes estamos en Radio UNAM, en 96.1 FM, en Derecho a Debate. Pero por lo pronto, que tengan buen día y gracias por acompañarnos.